Hola, ¿cómo les va? Fernando Palomo con ustedes, siempre acompañado por el goleador del Mundial de Argentina, 78, Marito Kempe. ¿Cómo estás? Gracias. ¿Qué tal, Fernando? Realmente estamos a punto de presenciar un encuentro que promete mucho. Hola, hola, ¿cómo están? Un placer de nuevo que nos puedan acompañar. Acá estamos con Mario Kempes. Les habla Fernando Palomo para dar inicio a la cobertura de este partidazo. Porque así lo han indicado sus protagonistas. El ritmo de juego que traen de cara a este partido nos invita a un gran espectáculo. Un clásico. Boca Independiente. Y vaya si es un clásico. Dos equipos que se conocen a la perfección, que tienen herramientas suficientes como para darnos un gran espectáculo. Así saldrá el equipo de casa, tal como lo vemos en pantalla. El dibujo que hoy han decidido mostrar es un 4-5-1 desde el arranque con dos medias puntas. Esto genera mucha ilusión. Y ahí está en pantalla el equipo titular de Boca Juniors. Hoy han optado por un 4-3-3 con los extremos bastante abiertos. Intentarán meter muchos balones al área, seguramente con asistencia de una segunda línea que quiera pisar justamente el área rival. Un futbolista que puede dejar tanto en una cancha como Carlos Tevez siempre tiene algo que decir en un partido como hoy, ¿no, Mario? Me parece que está temblando el arquero, Fernando, ¿eh? Con el pitazo inicial, arranca este partido. Jorge Ortiz. Afortunado, le ha quedado la pelota justo cuando estaban en peligro. Saque de arco. Regalito adelantado, que lo tome y se la lleve. Germán Denis. Lucas Albertingo. Ahí perdiendo la posesión de la pelota. El Cata Díaz. Benítez. Sin problemas para el arquero. Solamente caminando llegó a esa pelota. Lucas Albertingo. Se abre el paso. ¡La tiene! ¡Gol! Se ha abierto el marcador, señores. ¡Golazo! La jugada que termina con la clase y elegancia a la que nos tiene acostumbrado. Es el que mejor técnica tiene en la actualidad. Arranca nuevamente el partido, 1-0. Recibe y toca de nuevo. Pase horrible, así mucho más fácil que le quede la pelota. ¡Carlitos Tevez! Ha hecho muy bien para tapar ese disparo. Jorge Ortiz. Lucas Albertingo. La colocación es todo. Gran anticipo y se queda con la pelota. Pérez. Diego Rodríguez. Es una buena oportunidad en el tiro libre. Saca tarjeta amarilla. Ahí tiene para centrar. Buen disparo. Nunca estuvo en comodidad para pegarle bien a la pelota, Marito. Había mucha presión. No sé si los nervios lo traicionan. Yo creo que los nervios lo traicionaron porque, a pesar de que no era una pelota fácil, pero la agarró por lejos.
Hernán Pellerano. Jorge Ortiz. Benítez. Enorme opción que se le presenta. ¡Defiende el arquero! Llegaba con hambre de gol y el rival le está poniendo servida la mesa para que se despache con un banquete. Pérez. El Cata Díaz. Se concede la ley de la ventaja y puede venir la diagonal. Y desde ahí tiene para meter un zapatazo. Ahí viene el tiro libre. Ha pasado muy cerca ese tiro libre. La verdad que estaba bastante complicado para pegarle de esa manera, pero lo intentó, Lucas Albertingo. Qué bien que sale el arquero para quedarse con la pelota. Hay que decidir en segundo y esta vez decidió muy bien. Lo que estará pasando en la mente de este árbitro, ¿qué va a hacer? Cristian Herbes. Para tapar. La pelota le llega como un peluche. Cuando le tiraron un oso, pero con garras. Le ha caído un regalito con moño y todo al pie. Lucas Albertingo. A este partido le quedarán 3 minutos por jugar. Gino Peruzzi. Jorge Ortiz. El señor árbitro que nos dice que termina la primera parte de este 2-0. Vamos con el segundo tiempo. Cristian Herbes. Se viene el centro a la olla y peligro. Y el centro justo a las manos del arquero. A este muchacho yo creo que le pueden ir armando ya la portada del periódico de mañana. Porque seguramente será, si sigue así, la figura del partido. Está claro que va a ir por el tercer gol, Lleva 2, está jugando muy bien. Y encima el equipo está ganando. Gino Peruzzi. Cristian Herbes. Lucas Albertingo. Esta pelota es para el arquero. Qué fácil que le llegó. Esto puede que le dé confianza al arquero Fernando en la primera gran atajada que hace. Cristian Herbes. Buen momento para quedarse con el balón y aliviar un poco esa presión. El Cata Díaz. Benítez. Lucas Albertingo. Hace bien para despejar el peligro. Pérez. Frank Fabra. Qué bien cómo se juntan. Jorge Ortiz. Lucas Albertingo. Estirándose a todo lo que da la pelota desde el arquero.
Se está peleando duro por la pelota. Jorge Ortiz. Trae escoba en los botines. A jugar el fútbol con las manos. Jorge Ortiz. Benítez. Con algo no está a gusto el técnico visitante, Mario, en el próximo silbato. ¿Tendremos cambio? Sí, yo creo que habrá visto algún jugador que no está en las perfectas condiciones y meterá ese cambio. Pérez. Benítez. Rodríguez. ¡Algo tiempo! Enorme reflejo del arquero. Esto aparentemente es una lesión muscular. El jugador está tendido sobre el césped. Pitazo final. 2-0 es el triunfo.